tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Alex Ruiz. Esto es Hola News, edición especial. Hoy es jueves, la antesala de este gran fin de semana. Jueves, primero de abril, estrenando ya mes, el mes de los niños, porque en México el 30 de abril celebramos el Día de los Niños. Y bueno, para toda la gente mexicana, este mes es el mes de los niños. Le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte y en Spectrum Canal 811 allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV Canal 31 y Azteca América Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. A los que nos ven en YouTube, gracias, así como también a los que nos ven a través del Facebook Live en estos momentos en vivo, en esta transmisión. De verdad les agradecemos enormemente que sean parte de Hola News edición especial. Vamos a iniciar con la información local aquí de Carolina del Norte, ya que en este estado han entrado en vigor tres nuevas órdenes ejecutivas firmadas por el gobernador Roy Cooper. Esto para seguir ayudando a familias y dueños de negocios en medio de la pandemia. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, firmó tres nuevas órdenes ejecutivas que amplían varios elementos ya vigentes y ayudan a los afectados financieramente por la pandemia de COVID-19. La orden ejecutiva 206 extiende la moratoria de desalojo residencial en todo el estado de Carolina del Norte hasta el 30 de junio, en coordinación con la reciente extensión de la moratoria nacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, hasta la misma fecha. La orden ejecutiva 207 acelera el procesamiento de reclamos de seguro de desempleo y también está en vigencia hasta el 30 de junio. La orden ejecutiva 205 extiende la autorización para la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas de Carolina del Norte, ABC, para permitir la entrega o la entrega de bebidas mezcladas como una alternativa al consumo en el lugar hasta el 30 de abril. El gobernador Cooper dijo que a pesar de que Carolina del Norte está dando la vuelta a la esquina de esta pandemia, muchos todavía están luchando, añadiendo que estas órdenes ejecutivas ayudarán a las familias a permanecer en sus hogares y ayudarán a las empresas más afectadas a aumentar sus ingresos. Los CDC continúan implementando una moratoria de desalojo residencial a nivel nacional para inquilinos que cumplen con ciertos criterios para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. Galo Beir, Hola News, edición especial. Pero mientras está en vigencia la orden ejecutiva para evitar desalojos aquí en Carolina del Norte, la situación en el condado de Mecklenburg será diferente. Muchas familias podrían quedarse sin lugar para vivir. A pesar de la moratoria nacional de desalojos, miles aún corren el riesgo de perder sus hogares en el condado de Mecklenburg. A pesar de que se ha extendido una moratoria nacional sobre los desalojos, muchos inquilinos siguen siendo pateados a la acera. Nadie quiere ver un aviso de desalojo en su puerta y según en los últimos datos disponibles del 9 de febrero, el condado de Mecklenburg representa casi el 30% de los desalojos pendientes en el estado en este momento. Eso es alrededor de 3.600 desalojos pendientes. Ha sido un poco aterrador, dijo Joseph Lewin. Lewin, junto con su esposa y recién nacido, se acaban de mudar a Charlotte, a Belmont. Dijo que el aumento de la renta los expulsó. El CDC acaba de anunciar que extendió su suspensión de los desalojos residenciales hasta junio, pero desde julio pasado, la oficina del sheriff del condado de Mecklenburg ha llevado a cabo más de 1.500 desalojos. El formulario de declaración de los CDC indica que el inquilino ha tratado de obtener asistencia para el alquiler, gana menos de $99,000 al año y, entre otras declaraciones, no puede pagar el alquiler debido a la pérdida de ingresos. En otras palabras, no todos los inquilinos califican y no son los únicos que se sienten presionados. Eventualmente, el periodo de gracia terminará y la verificación de la realidad será pequeña en comparación con la verificación de alquiler. Si hay una sentencia por una cantidad de deuda, esa es una sentencia judicial válida y una persona debe esa cantidad de dinero. Reportó para Hola News edición especial Lilia Salgado. De noticias de Carolina del Norte, ahora pasamos a noticias de Carolina del Sur, donde se está evaluando una ley que busca frenar para que los empleadores obliguen al personal a colocarse la vacuna contra el COVID-19. Hay denuncias de algunas personas que aseguran que sus patrones pudieran estar exigiéndoles vacunarse. Los legisladores de Carolina del Sur están considerando una propuesta para evitar que los empleadores impongan las vacunas COVID-19 para los trabajadores. El Comité de Asuntos Médicos del Senado aprobó una resolución que dice que nadie en el Estado puede ser forzado a recibir la vacuna. La propuesta también establece que los empleadores no pueden tomar represalias contra los trabajadores que opten por renunciar a las vacunas. Algunas excepciones incluyen hospitales y otros lugares con personas especialmente vulnerables al virus. Los empleadores aún podrían exigir cuarentenas para los trabajadores expuestos al COVID-19 y proporcionar incentivos para que los empleados se vacunen.
Esta propuesta ahora se dirige al Senado en pleno para su votación próxima. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Por otro lado, miembros de la Cámara de Representantes de aquí de Carolina del Norte acaban de presentar un proyecto de ley que evitaría que comparezcan ante el juez los niños menores de 10 años que tengan problemas con la ley. Proponentes del nuevo proyecto manifestaron que es hora que los menores de 10 años no estén compareciendo ante las cortes por ningún motivo. La iniciativa propone más bien que los priven de los procedimientos judiciales actuales a un proceso de consulta infantil en el cual estén presentes sus padres y, si es posible, se realice en el hogar del pequeño. La representante Marcia Morey, demócrata por el condado de Durham y patrocinadora principal del proyecto de ley ante la Cámara de Representantes, es juez del Tribunal de Distrito, dijo que recuerda haber visto a niños menores de 10 años en las salas de la corte, sosteniendo libros para colorear a ver si así se quedaban quietos. Son demasiado pequeños para poder ayudar eficazmente a sus abogados en su propia defensa, dijo Morey durante una intervención que sostuvo en un comité de familia organizado por la Cámara Baja del Estado. Según datos de las Cortes, 1.174 menores de 10 años fueron presentados ante los tribunales desde el 2018 hasta principios del 2020. De ellos, el 71% de las denuncias fueron por delitos escolares. Este proyecto de ley debe de ser aprobado por dos comités adicionales antes de ser respaldado en su totalidad por la Cámara de Representantes del Estado, para después ir al Senado de Carolina del Norte y ser aprobado si así se considera. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora pasamos a la sala de redacción con las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien está lista. Adelante, mi querida Alejandra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Hola News, edición especial. Efectivamente, desde la sala de redacción hemos revisado cuál es la información más relevante de último momento y aquí se las presentamos. Los demócratas en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte pidieron más penas para las personas que cometen delitos de odio en medio de un aumento en los delitos denunciados contra asiático-estadounidenses durante la pandemia de COVID-19. Haría varios cambios a la ley estatal, incluyendo aumentar las penas por delito de odio, agregar protecciones para las personas basadas en el género, la identidad de género, la orientación sexual o la discapacidad, exigir a las fuerzas del orden que denuncien los delitos de odio a la Oficina de Investigaciones del Estado para mejorar la recopilación de datos. La Cámara de Representantes de Carolina del Norte acaba de votar para aprobar la Ley de Responsabilidad de los Poderes de Emergencia de HB 264, que requeriría que el gobernador obtenga el apoyo formal de otros líderes electos para hacer cumplir las órdenes de emergencia a largo plazo en todo el estado. La votación 69-50 se produce como otra respuesta de los legisladores republicanos a las órdenes ejecutivas del gobernador Roy Cooper desde su declaración de emergencia de marzo de 2020 debido al COVID-19. Sus directivas cerraron edificios escolares, gimnasios y bares y restringieron las reuniones masivas. StarMed Healthcare ha sido seleccionado para participar en el estudio de vacuna COVID-19 de Moderna para niños. El ensayo de la vacuna investigará la efectividad de la inyección en niños de 6 meses a 11 años, según el doctor Erin Piramsadian, director médico de StarMed Healthcare. Piramsadian dijo que los niños del área de Charlotte pueden participar. Cualquier padre que esté interesado en que su hijo participe puede llamar al 1-800-785-3150 para ver si califica. Muchas gracias, mi querida Alejandra, por la información desde la sala de redacción. En otras noticias, las oficinas públicas de la ciudad de Charlotte, en el condado de Mecklenburg, aquí en Carolina del Norte, estarán cerradas este 2 de abril por el Viernes Santo. En la siguiente nota veremos cuáles serán los lugares que no tendrán servicio el día de mañana. La Pascua se celebrará cerrando esta semana, lo que significa que muchos servicios en Charlotte y el condado de Mecklenburg se verán afectados. Algunos servicios del área de Charlotte estarán cerrados el Viernes Santo, 2 de abril, y el Domingo de Pascua, 4 de abril. Esta es la lista que usted debe conocer. El Viernes 2 de abril estarán cerradas las oficinas públicas de la ciudad de Charlotte, la Oficina de Correos de Estados Unidos, las oficinas estatales, las oficinas de servicios del Condado de Mecklenburg, del Departamento de Servicios Sociales, Oficina de Impuestos del Condado de Mecklenburg, la Oficina de Elecciones del Condado de Mecklenburg, la Oficina de Registro de Escrituras del Condado de Mecklenburg, la Agencia de Servicios Ambientales y de Uso del Suelo, el Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg, así como también la Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg.
Los centros de recreación, centros para personas mayores, centros de la naturaleza e instalaciones de alquiler en interiores también estarán cerrados el viernes. El centro acuático estará cerrado el 2 de abril y el domingo 4 de abril. El servicio Charmec 311 estará cerrado el viernes 2 de abril. Fuera del horario comercial habitual, las personas que llaman al Charmec 311 pueden informar sobre problemas relacionados con el agua, el alcantarillado, las aguas pluviales y los animales a través de un servicio automatizado que envía asistencia a los residentes. También pueden comunicarse a través del servicio en línea a las 24 horas del día o acceder a docenas de servicios de la ciudad descargando la aplicación móvil CLT Plus. En caso de emergencia, llamar al 911. Los parques, las reservas naturales y las vías verdes estarán completamente abiertas. Galo Beir, Hola News, edición especial. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa y regresamos aquí en Hola News, edición especial. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Yo y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Un proyecto de ley presentado por el presidente del Senado de Carolina del Sur busca dividir el Departamento de Salud y Control Ambiental de ese estado, esto en diferentes agencias, lo que viene instándose desde hace ya varios años. Los legisladores de Carolina del Sur celebrarán audiencias esta primavera sobre un proyecto de ley para dividir la extensa Agencia Estatal de Salud Pública y Medio Ambiente. Una propuesta del presidente del Senado, Harvey Piller, pretende dividir al Departamento de Salud y Control Ambiental en dos nuevas agencias a nivel de gabinete. Otras funciones se reasignarían a las agencias estatales existentes. Los legisladores han contemplado dividir la agencia durante años. La propuesta de esta sesión podría ganar terreno después de que los legisladores y los ciudadanos se quejaron de la respuesta del departamento a la pandemia de coronavirus. Más de 8.000 habitantes de Carolina del Sur han muerto de COVID-19 hasta ahora. Piller dice que la legislación no conducirá a un gobierno más grande. Para Hola News, edición especial, Andri Mora. Continuando con más noticias, los estados del país están considerando proyectos de ley que vayan en beneficio de las personas transgéneros. En las Carolinas, los defensores de las medidas están haciendo un llamado a la concientización sobre este tema. Lilia Salgado con la nota.
Mientras los estados consideran proyectos de ley sobre los derechos de las personas transgénero, los defensores hablan de la concienciación. Los líderes de la comunidad LGBTQ en Charlotte han coordinado un evento de transmisión en vivo en un esfuerzo por crear conciencia y brindar educación sobre los problemas actuales que enfrenta la comunidad transgénero. Charlotte Pride se asoció con varias organizaciones locales para la celebración del Día de la Visibilidad Transgénero esta semana. Estarán presentando una variedad de actuaciones de artistas transgénero locales. La celebración se produce cuando varios estados consideran o incluso aprueban proyectos de ley que los defensores consideran antitrans. La Cámara de Carolina del Norte tiene un proyecto de ley que se está considerando actualmente llamado Ley para Salvar los Deportes de las Mujeres, que si se aprueba, impediría que las mujeres transgénero participen en deportes para mujeres y niñas en escuelas públicas y privadas de todo el estado. En Tennessee, se está considerando un proyecto de ley que evitaría que los libros de texto incluyan contenido relacionado con LGBTQ en ellos. El gobernador de Arkansas también promulgó recientemente un proyecto de ley que permite efectivamente a los proveedores médicos rechazar a los pacientes LGBTQ debido a objeciones religiosas. Vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima con la bella Suja. Ya está con nosotros aquí, lista para la información. Adelante, Suja. Muchísimas gracias, qué placer. Por supuesto, qué honor poderlos acompañar nuevamente a través de Hola News Edición Especial, dándole la bienvenida ya al mes de abril. Asimismo, yo lista para darles el reporte climático para mañana viernes 2 de abril en la ciudad de Charlotte. Contaremos con un cielo mayormente despejado, un día bastante soleado, las máximas 54 grados y mínimas de 32 grados. Los vientos se estarán desplazando desde el norte al noroeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 34% de humedad. Por la noche en la ciudad reina se espera un cielo mayormente despejado. Y nos vamos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este viernes contaremos con un cielo mayormente despejado, un día totalmente soleado, con máximas de 56 grados y mínimas de 41 grados. Los vientos se estarán desplazando desde el norte al noreste de 10 a 15 millas por hora y tendremos un 39% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, se espera un cielo mayormente despejado. Ese es el pronóstico del clima detallado para el día de mañana y de esta manera usted organice su día. Por supuesto, lo invito a que siga conectado a través de Hola News Edición Especial. Muchas gracias, Bella Suja, por la información. Avanzamos con más información. En Carolina del Norte, Charlotte se afianza cada vez más como una de las mejores ciudades para vivir dentro de aquí de los Estados Unidos. Es por esto que la ciudad reina y su área metropolitana fueron integrados en un estudio llamado Mejores Lugares para Vivir. Estamos saludando muy cordialmente a todos los televidentes desde la ciudad de Charlotte. Este estudio, denominado Mejores Lugares para Vivir, fue precisamente el que se le hizo a la ciudad de Charlotte y a su área metropolitana para saber dónde están las mejores áreas para habitar. Para una calificación más justa se tuvo en cuenta la calidad de las escuelas locales, las tasas de criminalidad, las tendencias de la vivienda, estadísticas de empleo y acceso a las comodidades. Igualmente a esto se sumaron los datos que tienen registrados entidades como la Oficina del Censo, el FBI y los CDC, además de encuestas que se realizaron a los habitantes de cada área. Un total de 58 lugares fueron escogidos en Charlotte y su área metropolitana para ser evaluados y conocerse dónde están los mejores lugares para residir en la ciudad reina. La mejor calificación se la llevó Valentine Heights. Fortalezas, buenas escuelas, buen ambiente familiar, excelentes servicios de salud. La segunda posición fue para Dilworth. Buen ambiente familiar, excelentes servicios de salud y una buena vida nocturna. En la tercera posición se ubicó el Upton de Charlotte. Buena vida nocturna, magnífica atención en salud y excelentes lugares para pasear al aire libre. La cuarta posición es para Valentine Heights. La fortaleza es buen ambiente familiar para vivir y excelentes instalaciones y servicios de salud. Y el quinto mejor lugar para vivir en Charlotte fue Providence. Fortaleza, buenas escuelas públicas y buen ambiente para vivir en familia. Para concluir, tras este estudio, también se pudo conocer que la ciudad de Charlotte y su área metropolitana, por ser consideradas por muchos estadounidenses muy atractivas para vivir, se pronostica que en los próximos meses seguirán recibiendo más residentes provenientes de diferentes lugares de los Estados Unidos. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Muchas gracias por la información, Juan Carlos. Ahora nos vamos a los deportes. Ya está listo el Capitán Gato con la historia detrás de la historia de los deportes. Y por supuesto está con nosotros. Adelante, Capitán.
Hablábamos de los juegos clasificatorios o de calificación para el Mundial de Qatar y nos toca ahora referirnos a UEFA, a la Unión Europea de Fútbol. Son 10 equipos, o 10 grupos mejor dicho, califican 3 equipos y ya con el tiempo explicaremos quiénes y cómo. Por lo pronto son los 10 primeros lugares de cada grupo los que califican automáticamente y después los 3 mejores segundos, los 4 mejores segundos juegan partidos de clasificación para ver quién se queda con los otros 3 boletos. 6. No 4, sino 6. Lo cierto es lo siguiente. En este momento, que es fecha 2, selecciones como Inglaterra, Alemania e Italia están en primer lugar, habiendo ganado sus 2 primeros juegos. Lo que sorprende un poco a estas alturas, recordemos, son solo 2 juegos, es que selecciones como la de Turquía, que acaba de vencer Holanda, como la de Rusia y como la de Dinamarca, se encuentran invictas. La neta es la siguiente. Falta todavía un buen trecho para determinar quiénes y cuándo irán a Qatar estas elecciones, pero a mí me parece que el problema de Holanda es ya sintomático. En la última ocasión no fueron al Mundial, se quedaron fuera. Italia se recuperó. Vamos a ver qué sucede con Holanda, que siempre ha sido un invitado formal y frontal. Acordemos de que ha jugado ya 3 finales, se le ha negado el campeonato y bueno, amigos neerlandeses, ¿qué pasa con ustedes? Los queremos ver en Qatar. Gracias. Pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de Botasca. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy Terrancho. Soy de Botas a Caballo. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News Edición Especial. Hoy jueves, la antesala de este gran fin de semana, 1 de abril. En Carolina del Sur son varios grupos de defensas de los derechos humanos que están promoviendo una ley que aboga por beneficios laborales para las personas con discapacidades. De esto nos va a hablar nuestro querido Andri Mora en vivo desde Carolina del Sur, que nos tiene la información. Adelante, mi querido Andri. ¿Qué tal? Según los grupos de defensa, a unos 1.100 habitantes de Carolina del Sur con discapacidades se les paga poco más de $7 la hora en sus trabajos. Ese número era más alto antes de la pandemia, según dijeron los mismos grupos. Algunos legisladores estatales quieren detener esta práctica en nuestro estado.
Una resolución conjunta presentada en el Senado estatal prohibiría el uso de una ley federal que permita el pago de un salario inferior al mínimo para las personas con discapacidades. El proyecto de ley recibió un informe favorable de todo el Comité de Trabajo, Comercio e Industria del Senado. Kimberly Tissot, presidente y director ejecutivo de Able South Carolina, dijo: "Vemos el salario inferior al mínimo como un problema importante de derechos de las personas con discapacidad, no solo en Carolina del Sur, sino también en Estados Unidos. Pero queremos empezar aquí para acabar con esta práctica, ya que viola los derechos de muchos", aseguró. Según Tissot, 6 estados aprobaron una legislación que puso fin al salario inferior al mínimo para las personas con discapacidades en sus estados. Aproximadamente otros 12 tienen proyectos de ley pendientes. En este momento, los empleadores pueden solicitar un certificado 14C. Esta excepción les permite pagar a ciertos empleados menos de $7.25 la hora en función del impacto percibido que la discapacidad del empleado tiene en su capacidad para realizar el trabajo. Durante una reunión de la Comisión del Departamento de Discapacidades y Necesidades Especiales la semana pasada, algunos comisionados dijeron que si los empleadores no pueden solicitar el certificado 14C, las personas con discapacidades graves perderían sus trabajos. El proyecto de ley se dirige ahora al Pleno del Senado. Si se aprueba, la legislación entraría en vigor en 2024 para dar a los proveedores 3 años para ajustarse. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Muchas gracias, Andri, por la información. Pasamos a noticias internacionales. Los mexicanos celebran religiosamente la Semana Santa. Miles de fieles católicos acuden a las iglesias para orar y pedir por salud para todos en medio de esta pandemia por el COVID-19 que ha dejado más de 200.000 muertos en el país mexicano. Miguel Ángel del Toro nos narra poco a poco más sobre esta tradición católica. Los mexicanos católicos así se preparan para vivir la Semana Santa, pese a la pandemia, guardando el luto al Jesús en la cruz. Asistiendo a los compromisos de la iglesia. Es una semana sagrada, significa mucho. Es cuando crucifican a Cristo. Sí, claro, porque Cristo dio la vida por nosotros. Una tradición espiritual que inspira a muchos mexicanos a crear figuras de Cristo con hojas de palmera, que luego son bendecidas, esto como símbolo de amor y fe. Pues vamos y compramos sus materiales desde el jueves. ¿Es difícil tejer la palma? Sí, porque te corta, te hace cortadas en los dedos, si te fijas, aquí, te duele, te arde. ¿Es un trabajo que le gusta hacer? Sí, sí, es. Pues más bien es una tradición de ya años. Mi mamá y mi papá lo hacían. Y así, los hijos siguen las costumbres de fe de sus padres. Más que nada por la tradición que me impusieron mis papás, pues de venir y tejer la palma para que la gente se la lleve y la bendizca y todo. Los latinos viven en su corazón el amor de Cristo, estén donde estén, lejos del país que los vio incluso nacer. Para ellos, como católicos, su fe no tiene distancias. Desde México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Muchas gracias, Miguel Ángel, por excelente nota. De esta manera me despido, soy Alex Ruiz, en nombre de todo el equipo de Northside Media. Una vez más, muy agradecido, y muy agradecido.